Hola, realmente una satisfacción enorme, porque estamos produciendo mucho material para la semana del management, la semana de la administración en Económicas Lomas. Soy Gabriel Vázquez, para los que no me conocen, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas de Zamora. Y además de la alegría tradicional que tenemos por estar en esta semana de la administración, que va del 13 al 10 de octubre, yo tengo una emoción muy particular en este momento. Tengo frente a mi pantalla, y espero que pronto nos veamos, a una persona que admiro y quiero mucho. Ian Marsh, una persona con la cual tuve el honor y el placer de trabajar en la década del 90, aproximadamente del año 92 al año 97, en un proyecto que fue tal vez uno de los proyectos que más disfruté en mi vida, que fue el startup de una compañía internacional que ambos queremos mucho, se llama Galderma. En aquel momento, un joint venture de L'Oréal y Nestlé, hoy una compañía separada, ya no pertenece más ni a L'Oréal ni a Nestlé, pero fue una impronta tremenda, tremenda. Y los mejores recuerdos no solo los tengo como profesional de Ian, sino como una persona extraordinaria con la cual viví momentos memorables. Y es increíble también porque su calidez natural hizo que, bueno, una ciudad tan linda como París, yo me enamorara de esa ciudad y obviamente disfrutara mucho en los momentos que tuvimos, que si bien eran momentos de trabajo, la verdad que han quedado para mí como uno de los momentos más lindos de mi vida, porque disfruté muchísimo de esa etapa. Ian tiene una carrera extraordinaria, ahora nos va a contar, y bueno, él ha tenido la gentileza de desarrollar esta entrevista y además hacerlo en un idioma que no es su primer idioma. Ian, como un gran ejecutivo internacional, obviamente su idioma nativo es el francés, domina el inglés y habla excelente el castellano, pero como él nos dijo, bueno, hace un tiempo que no habla tanto castellano, así que Ian, una alegría y un agradecimiento eterno y también un gran reconocimiento por lo que vos has hecho en tu carrera, una carrera brillante que ahora la vamos a recorrer. Y bueno, una vez más también te quiero agradecer porque también lo haces en nuestro idioma, en castellano. La primera pregunta que yo quisiera hacerte, Ian, si bien algún indicio yo ya di, es que vos nos comentes quién es Ian Marsh, en lo personal, en lo profesional y toda tu trayectoria. Vamos a ir recorriéndola, pero así brevemente, ¿quién es Ian Marsh? Muchas gracias, Gabriela, por la invitación también. Yo estoy muy, muy contento de encontrarte de nuevo. Entonces, Ian Marsh, yo soy francés, yo soy de París, en una ciudad que tú conoces. Estudié en París, soy químico farmacéutico. Me gradué en 1990 y en 91 decidí viajar para Latinoamérica, en el Perú. Durante 2 años trabajé en un laboratorio farmacéutico que se llama Rusel, como lo dijiste. Yo estaba en producción, entonces era un puesto, vamos a decir, técnico. Me quedé 2 años, para mí fue también la oportunidad de aprender el castellano. Y después en 93, donde nos encontramos, Gabriel, porque he empezado con esta compañía donde tú ya estabas, Galderma, en un laboratorio farmacéutico especializado en dermatología. Y me quedé como 3 años en los asuntos regulatorios, entonces también una parte técnica. Y después de 3 años tomé la decisión de viajar a Brasil. Y en Brasil, en 96, tuve mi primer puesto en marketing como gerente de productos, gerente de nuevos productos. Fue en 96. Me quedé algunos años como gerente de productos y después como director de marketing para Brasil y después como director de marketing para toda América Latina. Y después de 6 años en Brasil,
tuve la oportunidad de ser promovido como gerente general de Galderma en Francia. Entonces, sí, yo tenía 36 años y era mi primer puesto como gerente general, con mucho más exposición dentro de un laboratorio grande. Como lo dijiste tú, era una joint venture, Nestlé y L'Oréal. Entonces, fue en 2001, me quedé como 6 años en esta posición y después me hicieron la propuesta de viajar a los Estados Unidos para cuidar, como hablaba más o menos español y más o menos portugués, me hicieron la propuesta de viajar, de tomar este cargo de Vice President para Latinoamérica, para este laboratorio. Me quedé como 3 años y medio y en 2011 tomé, después de 20 años en la misma compañía, tomé la decisión de volver a Francia, pero en otro laboratorio, y tuve una oportunidad en 2011 para ser Chief Operating Officer of un laboratorio francés, yeah, que tenía una actividad farmacéutica y también dermocosmética. Ustedes saben que Francia también, la parte de productos dermocosméticos es algo muy fuerte, entonces era una marca líder en su categoría. Y después de 7 años, decidí salir también de esta compañía para también un otro cambio radical, porque yo viajé a Singapur al inicio de 2018 para ser Chief Operating Officer de una compañía local con la casa matriz en Singapur. Es un laboratorio farmacéutico que opera principalmente en el sudeste asiático, Malasia, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Singapur. Es una organización clásica, vamos a decir, con ventas, marketing, finanzas, asuntos regulatorios, etcétera, etcétera. Y hace un año y medio que estoy en una región que yo no conocía. La primera vez que estuve en Singapur fue el año pasado, entonces es bastante nuevo para mí, una región nueva, un desafío, un reto nuevo también, muy interesante a los 55 años de edad. Okay, entonces un nuevo challenge profesional. Realmente una experiencia increíble, porque para el que te está viendo, obviamente vos tenés una formación de base que te hace que la industria farmacéutica sea sumamente atractiva para vos, porque sos farmacéutico, pero un primer desafío ya muy joven, no sé qué edad tendrías, pero diría que tendrías a lo mejor 25 años, de París a Perú, y todo un desafío, pero ya en la industria farmacéutica, una empresa francesa. Y luego participar de un startup, que es todo un especial, después le vamos a dedicar unos minutos, como fue Galderma, porque una cosa es cuando una compañía está hecha y otra cosa cuando recién se está haciendo, ¿no? Yo suelo decir que es como un bebé, ¿no? Los primeros años es un poco que debe ser la etapa más linda y que uno no se puede olvidar, la disfruta de un modo especial, donde cada año vale por mucho. No sé si vos lo compartís así. Sí, sí, lo comparto. Sí, sí. Fue un proyecto excepcional. Cuando es un proyecto nuevo, poca gente, entonces, y todo el mundo muy, muy, muy motivado para realmente tomar este reto. 25 años después, San Gabriel, esta compañía es un líder en el mundo. Yo no me puedo olvidar cuando me contratan en Argentina. Y en ese momento, bueno, Galderma todavía no existía y era Alcon. Y el único Galderma de Latinoamérica era yo. Después estaba la gente en Fort Worth.
para Estados Unidos, y después había alguna persona que manejaba productos dermatológicos en Brasil y en Chile, el resto no había nada, y tengo la oportunidad de conocer, que es muy raro, viste, bueno, vos estás en la alta dirección, pero para una no es natural trabajar mano a mano con el CEO. Y bueno, haber conocido en una reunión que fue también en Fort Worth, Estados Unidos, haber conocido a Xavier Dion, y para mí fue tremendo, y ver el proyecto de él y decir, lo vamos a hacer, vamos, vas a lograr tu sueño, que era mi proyecto de que la compañía pudiera ver la luz en Latinoamérica. Y Xavier me decía, te vas a trabajar con gente muy buena, yo ya tengo pensado, y me presentan a Gabriel Villada, después viene Gabriel a la Argentina, y la verdad que fue fabuloso, porque enseguida empezamos a trabajar muy bien, una persona que estimo mucho, y estimo que vos también, y luego, bueno, viajo inmediatamente a Francia, empiezo a conocer la gente, y creo que en un segundo viaje a París, ya te conozco a vos, y ahí es como que se armó para mí un, vamos a decir así, me quiero incluir muy orgulloso de pertenecer a ese trío, Gabriel Villada, vos y Ann, y bueno, en este caso yo, que creo que los tres le dimos un impulso a Latinoamérica increíble, que muy rápidamente puso a los mercados de Latinoamérica en un punto muy importante. Yo me acuerdo que por ventas Estados Unidos era la número uno, pero ya estaba consolidada la operación, y Gabriel me decía en chiste, tené cuidado que nunca pasemos a Francia porque si no se van a enojar, y estuvimos ahí de que Argentina y México, porque había una operación en México, pasaron a Francia, luego se abrió la operación en Brasil, donde vos estuviste, pero bueno, tengo en mi retina cada una de esas reuniones, las reuniones en París, cuando fuimos a Sofía Antipolis, al centro de L'Oréal, y planificábamos todo, cuando venía la gente de Nestlé, cuando fuimos al Bisuyerán, inaugurábamos la planta, es algo que es increíble, ¿no? Los simposios internacionales, como fue Adapalén en su momento, ¿te acordás con el Differin? Algo realmente increíble, increíble. Por eso, siguiendo con tu punto, vos en la compañía hiciste algo maravilloso, porque comenzaste en un tema muy importante, como es registrar, ¿no?, los productos, el Regulatory Affairs, pero rápidamente, bueno, te pudiste desarrollar en marketing, y ahí viene la riqueza que yo digo, de Perú, y conociendo también, obviamente, toda Latinoamérica, porque participaste en el proyecto, pero fuiste a Brasil, una función muy importante, luego manejaste todo Latinoamérica, y desde Miami, en Brasil tuviste varios puestos, pero también fuiste gerente general en Francia, que es una posición extraordinaria. Ya me fui perdiendo en el orden, ¿no? Primero fuiste gerente general en Francia y después volviste a Miami, creo, ¿no? Era en Dallas, en Texas. En Dallas. Pero Francia primero y después Dallas. Claro. Dallas. Y esto, para el que nos está escuchando, por ahí cree que es un viaje de relax, pero esto involucra mucha experiencia internacional y muchas transiciones en la carrera de un ejecutivo, porque estuviste saltando de un lugar al otro, ¿no? Es como que de París a Perú, de Perú a París, de París a San Pablo, de San Pablo creo que fuiste a París, de París a Dallas. Y en el medio, porque yo ya me acuerdo del nacimiento de uno de tus hijos y tenías otro en París, porque cuando me llevabas con la Boitier en París, tenías el carrito de tu nene. Esto implica aspectos que no son nada menor, como el traslado de la familia y todo eso. Entonces, por ahí te voy a hacer una pregunta que es fuera del negocio, pero tiene que ver con lo humano, y nosotros somos muy humanos en ese sentido. ¿Cómo son esas transiciones? Porque vos, obviamente, desarrollaste una carrera extraordinaria, pero está tu esposa, está tus hijos, entonces es lógico el progreso, pero hay que tomar esa decisión de ir para un lado, de ir para el otro, y fundamentalmente hiciste, después de volver a París, donde uno se supone que sos el gerente general en una compañía que conoces mucho, que estuviste muchos años, volvés otra vez a un país muy diferente como es Estados Unidos, a una ciudad linda, pero bueno, estuviste en Dallas era entonces, no en Estados Unidos. Y después,
la vuelta a París y de París a Singapur. Contanos cómo son esas transiciones en lo familiar. No, yo considero, Gabriel, que yo tuve mucha suerte en mi vida profesional, porque siempre tener la oportunidad de viajar y conocer a países nuevos, culturas nuevas, business diferentes, es algo muy interesante. Profesionalmente es para mí realmente fue 30, más de 20, sí, casi 30 años fantásticos. Personalmente fue también una experiencia fantástica. Yo tengo una hija que nació en Brasil, un hijo que nació en Texas. Entonces, mi familia, como lo puedes imaginar, también somos franceses todos, pero vamos a decir que hay mucha sangre de Latinoamérica también, y yo pienso que mis chicos, mi chica también, yo tengo 5 hijos, 4 chicos. Claro, no te olvides de los franceses. Yo te iba a decir, no te olvides de los más chiquitos, que son los más grandes, porque son los primeros que nacieron en París, ¿verdad? Nacieron en París, sí, sí. No, no, para ellos es algo que se quedó como algo muy, muy fuerte, ¿eh? Mi hijo mayor, que tiene 27 años, habla 4 idiomas, habla el español, el portugués, el inglés, el francés, ¿eh? Entonces, es un capital muy importante, y hoy en día, con la globalización, el mundo, hablar 4 idiomas es algo muy, muy interesante. Pero no, no, culturalmente fue, y personalmente fue algo excepcional, una experiencia excepcional. Y por eso tomé la decisión también de viajar a una parte del mundo que yo no conocía con mi esposa, que era Asia. Asia, para mí, yo había hecho 2 o 3 viajes a China para el negocio, Taiwán, Hong Kong, pero Corea, pero así rápidamente. Hoy en día, hace casi más, ahora hace 2 años que estoy en la región, y para mí, terminar mi carrera en esta región es también, yo lo vi como una oportunidad muy, muy interesante. Y después, obviamente, voy a volver a regresar a mi país de origen. Pero todavía tengo la energía para continuar algunos años. Qué bien. Bueno, es increíble, porque yo te hice la pregunta por lo personal, porque son transiciones que no son fáciles de hacer, y sobre todo cuando uno... A lo mejor cuando uno es soltero, no tiene hijos, es más fácil. Cuando es casado, se complica. Casado con hijos chiquitos, los chicos te acompañan, pero en la medida que los hijos son tan grandes, ya no, que mis amigos, que el colegio, que la facultad. Así que bueno, vos hiciste una gran carrera, pero tomaste, no sé si llamarlo riesgos, pero saliste muchas veces de la zona de confort. Es mucho más cómodo quedarte en París. Sí, sí, definitivamente sí. O sea que no... Lo que tenés es porque trabajaste para eso, hiciste mucho mérito, te esforzaste para poder hablar varios idiomas, para poder adquirir una experiencia que, para los que nos están escuchando, ¿qué significa? El corazón de Europa, Latinoamérica, Norteamérica, Asia. Tu operación hoy hace a todo el mundo aparte, pero con sede en Asia. Pero es una operación global la que vos tenés a cargo hoy. No, 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 no. Yo sí, vamos a decir que en mi compañía hoy en día operamos directamente en 5 países con 5 filiales. Perfecto. Pero tenemos productos que queremos exportar para el mundo, para el mundo entero. Entonces, estás creando otra Galderma. Sí. Estamos queriendo hacer lo mismo que Galderma. Bueno, sí, exactamente. En la dermatología también. Yeah. Coméntame, yeah. A ver, vamos a dedicarle, si te parece, más allá, después vamos a entrar en características tuyas como gerente, pero yo creo, no sé si me equivoco, uno debe tener de cada etapa un recuerdo. Yo tengo,
también paso por muchas compañías, en mi caso quiero a todas, en todos los lugares donde estuve, pero hay tres compañías que para mí han sido las que más me gustaron. Y si yo tengo que pensar en términos de un proyecto, sin lugar a dudas, me parece que Galderma fue uno de los proyectos más desafiantes. No sé si coincidís, pero me gustaría un poco, a ver, que comentes que, cómo fue esa etapa en Galderma, cómo lo viviste ese desarrollo de 6-7 años donde internacionalizamos una compañía casi de cero y ponerla casi en aquel momento cerca del liderazgo y hoy es una compañía líder, ¿no? ¿Qué te quedó de esa etapa? ¿Cómo fue? ¿Fue fácil? ¿Anécdotas? ¿Cómo lo viviste vos de Francia? Y bueno, yo puedo dialogar un poquito con vos de cómo lo viví desde Latinoamérica y bueno, participando mucho también en las reuniones en Francia. Ah, no, claro, Gabriela. Entonces, tú sabes, cuando empezamos esta compañía hace más de 25 años, había muchas oportunidades porque no había mucha gente en este mercado. También era, no puedo decir que era más sencillo, pero en cierta forma sí. El mercado farmacéutico no era como hoy, ¿sabes? Con muchas compañías. En aquella época, haciendo dermatología, éramos pocas compañías también. Entonces, felizmente, vamos a decir que el mercado era favorable para ese tipo de compañía. Y después habías que tener la buena estrategia y el liderazgo también para desarrollar ese negocio, no solamente en algunos países en el mundo, pero realmente con una estrategia de desarrollo internacional muy clara. Y hoy en día esta compañía tiene presencia con un filial en tal vez más de 50 países, no sé, pero cuando empezamos éramos tal vez menos de 5. Entonces, fue un momento favorable y también una estrategia muy clara y había después que tener la gente motivada para tomar el proyecto y para ir adelante, porque tú lo sabes, una estrategia es algo interesante, pero el plano de implementación y el equipo y todo es a veces es la parte más crítica. Y esta parte fue también muy, muy exitosa. Entonces, hoy en día, cuando sí, pero esta compañía hoy en día no existe más, fue comprada por un private equity. Entonces, el DNA, como se dice, de la compañía ha completamente desaparecido, Gabriela. Pero fue momentos muy emocionante. Sí, siento que transitamos el mejor momento de la compañía, ¿no? Prácticamente desde su nacimiento, como si fuera hasta los 20 años, de alguna manera, y después se nos va. O nos fuimos nosotros del proyecto. Pero bueno, Xavier Ion, el Chief Executive Officer de la compañía, era realmente una persona muy motivadora. Un grande líder. Sí, que supo rodearse de buena gente. ¿Viste? Vos hablaste del liderazgo, de la estrategia, de ponerlo en acción, de la organización, del management. Tal vez hoy no nos podemos focalizar en ese tema, pero nosotros hay un modelo que desarrollamos en la facultad, el modelo de la dirección general, que decimos qué necesita un director, ¿no? ¿Qué competencias debe tener? Siempre decimos, bueno, basado en los valores y en un propósito, misión, visión y valores de la compañía, a partir de construirse sobre valores, con un propósito claro, una visión y misión, realmente creemos que las organizaciones necesitan líderes, leadership, que conozcan la organización y su entorno,
que apliquen management, gestión, que sean capaces de desarrollar, concebir, formular una estrategia, y luego que esa estrategia la pongan en acción. Se nos forma el acrónimo LOMAS, ¿no? Leadership, Organization, Management, Action y Strategy. Pero un poco vos lo sintetizaste. No sé si estás de acuerdo en esa simpleza del modelo, pero que es una de las claves de lo que es un número uno, la alta dirección. ¿Coincidís en ese aspecto? Sí, claro, tienes completamente razón. Hoy en día, cuando se habla de estrategia, hay que ver el modelo de negocio para ver cómo vamos a ganar dinero, obviamente. Y una vez que la estrategia está definida, como lo dije, la parte más crítica, y una estrategia, sabes, puede tardar un mes, dos meses para definirla. Tú puedes utilizar consultor, encuesta interna, hacer un survey dentro de tu organización y definir, por ejemplo, una plataforma de marca, que es muy, muy importante cuando hablamos de estrategia, porque es una estrategia de compañía, pero también a veces es una estrategia de una entidad, de una unidad de negocio, y con algunos productos. Entonces, la parte farmacéutica tal vez es más fácil, porque la estrategia, cuando hablamos de medicamentos, tal vez es una estrategia más convencional. Cuando se habla más de productos de consumo, tú lo sabes, Gabriel, es un poco más sensible, es un poco más, más delicado, porque tú tienes que tener realmente una plataforma de marca robusta, consistente, para después que se puede declinar en 3, 4 estrategias diferentes, y después cómo vas también a invertir tu dinero y hacer y monitorar tu plano de acción que la implementación, que es la, como lo dije, la parte. Yo vi tantas estrategias en el papel fantásticas, pero al final que porque la ejecución, la implementación no fue buena. Entonces, es una parte, tú tienes razón, es la parte más crítica. Sí, tú sabes que, bueno, se suele decir, creo que fue Peter Drucker el que dijo: La cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? Es como que si no tenés esa posibilidad de implementarla, los aspectos culturales son fundamentales, y me parece que esa cultura de Galderma fue vital, que vos la traducís en el ADN, que ahora se perdió, pero que fue necesario en aquella etapa. Claro. Y aquí tú señalaste, digamos, vos sos una persona muy preparada en el mercado farmacéutico, y la mayoría de los negocios que tú manejaste son negocios de dermatología. No solamente. Yo tenemos una unidad de negocio de dermatología con una estrategia también clara, y también tenemos una. Pero dentro de la compañía tenemos otros negocios con también con una estrategia también de desarrollo para los demás negocios. Entonces, no, es una compañía que tiene varias actividades. Interesante. Yo me refería, sobre todo por la etapa de Galderma, que creo que es la etapa más larga de tu carrera, que si bien es una compañía farmacéutica, y por lo que vos decías muy bien de la claridad de la estrategia de las compañías farmacéuticas, ahora, lo lindo de Galderma, que si bien no es una compañía diversificada en los distintos segmentos de la industria farmacéutica, pero por la naturaleza del producto, había productos que se comportan también como casi de consumo, es como una mezcla, ¿no? Por esa cercanía a la cosmética, a la dermocosmética, por esa alianza con, obviamente, L'Oréal y esa estrategia de marcas de L'Oréal de posicionar, viste, compañías para segmentos. ¿Te acordás que también evaluamos en aquel momento VG,
la Roche-Posay, todo el portafolio de L'Oréal, y Galderma tenía que jugar en eso. Bueno, en el caso de Argentina tuvimos que planificar cómo ingresaba VG, porque lo estaba haciendo L'Oréal, la Roche-Posay que teníamos todavía pensando si iba a ser manejado por Galderma, si iba a ser manejado por L'Oréal, pero bueno, eso nos llevó a un negocio que si bien en el corazón es farmacéutico, pero al tener muchos productos que, bueno, justamente vos lo conocés mejor que yo, por cómo se registraron y por la característica del producto son de venta libre, tienen una comercialización, un típico producto sería Cetaphil. En un momento fue la primer marca de la compañía, ¿no? Sobre todo en los Estados Unidos. Pero bueno, es una estrategia muy linda, un mercado muy, muy agradable, muy agradable. Vamos a empezar a conocer a... No sé si querés decir algo más de Galderma, yo me gustaría pasar a ver al Ian Marsh en acción, al director. No, vamos, Gabriel. No nos vamos a enganchar con Galderma 10 horas, por el gran recuerdo. Ahora, ¿cómo es? Vamos a tomar, si querés, tu función actual, pero también podés ilustrarnos con las funciones cuando estabas en Estados Unidos o en París, o incluso Brasil. ¿Cómo es un día típico tuyo? Yo tengo que decir, ilustranos, para aquel que no conoce, que a lo mejor tiene la fantasía de un ejecutivo que trabaja pocas horas, de que llega tarde a la oficina y se va temprano, para un ejecutivo que a lo mejor los fines de semana disfruta totalmente de su tiempo, el viernes trabaja a mediodía, se toma 2 meses de vacaciones, vive jugando al golf. ¿Es así? No, todavía. Gabriel, no es así. Infelizmente me gustaría tener más tiempo. No, la vida hoy en día de ejecutivo, sí, es una vida muy, muy intensa. Son horas de trabajo, viajes, reuniones. Ahora tenemos Zoom, hace mucho Zoom todo el día. No, la vida de ejecutivo, hay que prepararse a trabajar mucho y muchísimo. Yo empiezo a las 9 hasta todos los días, hasta las 7 de la tarde, y todos los fines de semana yo trabajo. Entonces, no sé si soy un buen ejemplo, Gabriel, para la nueva generación. Yo no sé. ¿Cuántas horas trabajas por día? Trabajo casi 10 horas. 10 horas por día, general. Pero tuve momentos... A veces momentos, un poco más. No me engañes, a veces tuve, un poco más. Tuve momentos mucho más. Hoy en día, 10 horas está bien. Pero tuve momentos. Después, también depende del tipo de la organización donde trabajas. En Galderma, ¿cuántas horas trabajabas en Galderma? Galderma era tal vez como hoy, era normal, vamos a decir, empiezas a las 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la tarde, ok, estaba bien. No, yo tuve antes de este cargo que yo estaba en Francia en la compañía, yo trabajaba más, estaba hasta las 9 de la noche. Tremendo. Pero vamos a decir, depende del tipo de organización donde estás y de a veces hay compañías que les gustan hacer reuniones, ¿sabes? Hacen reuniones todo el día. Entonces, y hay reuniones eficaces, hay otras que no sirven para nada. Entonces, tú lo sabes. Y hoy en día, felizmente, estoy en una organización bastante eficaz en términos de organización, de reunión. Cuando hacemos, tomamos decisión. No hay reuniones más de 2 horas, una hora y media es lo máximo. Y esto es bueno. Y claro. Esto hay... Sí. No, sí. Querías terminar la idea, no quería cortarte. No. Sigue. Que no, bien. Que yo creo... Tal vez hoy en promedio se trabaja un poco menos que hace 20 años, pero depende más de las personas y las organizaciones, como vos decís, porque en definitiva
no es tanto la generacional, hoy hay gente que trabaja muchísimo y también tiene que ver con la función, cuando uno tiene una función de mucha responsabilidad, un lanzamiento de un producto. ¿Vos tenés horario de entrada y salida? No, lo tenés que terminar. Tienes que terminar, si hay que entregar una presentación. Una reunión, si tú tienes una reunión, una presentación el lunes, empiezas el viernes por la noche, vas a pasar tu fin de semana preparando tu presentación. Exactamente, exactamente. Es un poco la responsabilidad, ¿no? Hoy la tecnología ayuda mucho. Me estaba acordando, hoy hablábamos del Zoom, todavía tengo presente, creo que fue en el año 94, mirá lo que voy a decir. No sé si te acordás, había una secretaria española en la oficina, no me acuerdo bien el nombre, si era María. Nuria. No. Era española, era una chica española que trabajaba en Levallois, cuando teníamos la oficina en Levallois, ahí en París. Me acuerdo, Levallois, está bien así, ¿no? Sí, muy bien, tu francés perfecto. Bueno, vos sabés que, mirá, hablando de la tecnología, me acuerdo cuando ella nos mandaba todos los paquetes, digamos, la información de packaging, todo eso me la tenía que mandar físicamente, y me avisaba. Me llamaba por teléfono para decir que me enviaba un mail, y me dice, el mail te va a llegar en 2 días, porque sale de Francia, va a San Pablo y de San Pablo a Buenos Aires. ¡El mail! Bueno, obviamente que en ese entorno era un poco más complejo trabajar y trabajábamos más horas. Hoy la tecnología nos ayuda mucho, pero también la exigencia sigue siendo muy alta. Por eso la vida de un ejecutivo es un poco lo que yo quería delinear. No es tan color de rosa, ¿no? Todos te envidian el buen auto, el buen pasar económico, los viajes, pero no se dan cuenta lo que hay detrás de eso. No sé si te pasó con tu esposa, pero mi esposa pensaba que cuando iba de viaje, iba de viaje. Yo nunca quise llevar a mi esposa de viaje, pero hubo una oportunidad, estando en una empresa argentina, mirá mi grado de fanatismo, que, viste, no siempre podés tomar las vacaciones cuando querés, no siempre, bueno. Entonces, yo me acuerdo en aquel momento, Argentina sabes cómo es económicamente, entonces cortaron los presupuestos, no se podía ir a los eventos internacionales. Entonces le digo a mi jefe, bueno, mira, voy a tomarme vacaciones. Elegí vacaciones en un momento que había un congreso en Madrid, que yo quería mucho. Le había prometido a mi esposa que la llevaba a París. Entonces, bueno, la llevé a París y llegué a Madrid. Yo estaba de vacaciones y fui a trabajar. Cuando mi jefe se enteró, me mató. Pero después me felicitó. Es más, me dijo, mira, me hubieras avisado antes, te pagaba algo, no hace falta. Y me dijo, bueno, te voy a regalar un pasaje, te lo mereces. Pero, ¿a qué voy? Que cuando llegamos a Madrid, en París disfrutamos, cuando llegamos a Madrid, una semana, yo le dije, yo acá no existo. Y estaba de vacaciones. Y se dio cuenta lo que es trabajar. Después pasaron muchos años, y casi como premio, otra compañía me envía a un congreso a Madrid, porque sabe lo que me gusta España. Y mi esposa me acompañó en ese momento, porque casi como que era un premio y me permitieron la compañía que fuera. Y mi esposa ya ahí trabajó conmigo. Me ayudaba a organizar eventos. Tú sabes lo que es un congreso de argentinos, ¿no? Coordinar. Y me dijo, yo jamás, me dice, te quiero pedir disculpas. Yo jamás pensé que cuando vos viajabas, estabas. Nos levantábamos a las 6, toda la rutina del congreso, ir al evento, atender los stands, después atender algún meeting que tenés con la compañía, y cómo termina de 8 a 12, con alguna cena, algún evento de gala. Me dice, yo no puedo creer, no podía entender. Yo creía que vos la pasabas bien de viaje. No la pasás mal, pero trabajás en los meetings 18 horas por día, porque uno aprovecha cada instante. ¿Te acordás cuando decíamos, ya que estamos en, me acuerdo con vos y sobre todo con Gabriel, me dice Gabriel, bueno, ya que estamos en Nueva York, organicemos una reunión y pongamos esto. Y después, ya que estamos en París, organizamos esto. Y ya coordinamos, es una cosa una tras otra. Eso me parece que el que no lo vivió no se da cuenta, ¿no? No sé si vos lo compartís.
No, no, no. Es muy difícil. Tuve pocas oportunidades de llevar a mi esposa en mis viajes, en 30 años de viajes. La última vez que la llevé fue a Argentina. Claro. No, es verdad. A mi caso, ¿qué me pasó? La primera vez porque la primera vez fueron nuestras vacaciones. Entonces no había problema. Y la segunda, mi esposa también es de España, entonces tenía familia en España. Entonces yo le dije, quédate con tu familia y después nos juntamos en Madrid. Pero la semana que nos juntamos en Madrid, me ayudó a trabajar. Y como conocía muchísimo, porque tú sabes, hay muchas reuniones con profesionales, con médicos, que uno termina conociéndose a la gente. Y bueno, ahí se dio cuenta, porque está, no sé, nosotros habíamos tenido, vos más que yo, pero yo mínimo debo haber tenido mínimo 150 viajes, porque en 30 años de industria farmacéutica, 35, pero ponerle en 30 años, hacer 5 o 6 viajes por año, ¿qué 150? Vos has tenido 200 viajes, ¿vos cuánto tuviste? No sé, 500 viajes. Más que eso. Más que eso, claro. Sí, yo hago la cuenta, mirá, 30 años, por un promedio, hablo sin contar los viajes dentro del país, internacionales, un promedio de 10 viajes por año, 30 o 300 viajes, vos debés tener más de 500. No te escuché, estás con el micrófono. Yo tengo más de 1000 viajes, Gabriel. Sí, claro que tenés más de 1000 viajes. Si yo tengo, yo debo tener 300 sin contar Argentina, 300 mínimo. Sí, sí, yo estaba viajando 50% de mi tiempo, que es algo que hay que es complicado también, ¿no? Porque cuando regreses. Se viene un tema clave, que tiene que ver con la administración de tu tiempo, personal, laboral y familiar, pero lo primero que a mí me gusta pensar es cómo organizás tu agenda, pero no solamente tu agenda del día, ¿no? Sino de mediano y largo plazo. ¿Cómo, si bien cuando uno, la estrategia uno nunca la hace solo, seguramente hay un dueño, vos trabajaste en una empresa familiar, seguramente también tuviste, obviamente, distintas funciones y no es lo mismo cuando uno tiene una responsabilidad sobre una marca o sobre una región que total. Pero ¿cómo hacías tu agenda, por ejemplo, vamos a tomar, cuando estabas en Galderma, dirigiendo Francia o dirigiendo Latinoamérica? Para mí la agenda clave es un poco qué temas voy a poner para resolver en forma personal, qué tema es mi equipo, cómo voy a articular con la estrategia, con el management, o en tu caso, cuando trabajaste en una compañía familiar, con el accionista, ¿no? Sí, no, yo pienso que hay la agenda de la compañía, con el presupuesto, las business review, tú conoces, y eso... Que hay que colocar dentro del año, y hay que ser muy organizado para ver dos business reviews por año, el presupuesto. Hoy en día se hace todo se hace todo en virtual, pero también vamos a tener que volver a viajar para también encontrar los equipos, pero esto también vamos a ver el año que viene. Pero, ¿te acordás? Obviamente, algo puede cambiar, pero en nuestra época las revisiones eran face to face, ¿no? Sí, 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 era face to face. Duras, algunas eran. Hay que estar en un meeting de negocios, ¿eh? No me puedo olvidar, no me puedo olvidar, creo que vos ya estabas en la compañía. Esto fue en Sofía Antipolis, que teníamos que presentar la compañía a Nestlé. Porque en París un poco la relación con L'Oréal, y siempre me acuerdo que estaba Xavier, y estaba la gente de los Estados Unidos, Cosia, que era de Alcon, y me dicen, ya sé que vamos a presentar en el proyecto, va a venir, no sé si te acordás de Daniel, que estaba, no. Porque estaba, Daniel era creo que estaba en el board de Nestlé, y estaba con, el de finanzas, Claude Rossier. Ah, Claude Rossier. Claude era como el asistente de Daniel, viste, era la figura. Bueno, y no, Daniel tenía un asistente y estaba Claude.
y me dicen, hay que presentar el proyecto. País grande, 2 minutos. País chico, 1 minuto. Y me dicen, Gabriel, zafás, Argentina es país grande, tenés 2 minutos para presentar tu proyecto. Me choqueó, Ian. Claro, tenía que ver como 20 países este hombre, todo el proyecto de internacionalizar la compañía. Y tenía que hacer preguntas. Y disponía de una hora y media. Sí, ahí aprendí, increíble. Elevator pitch acelerado tuve que hacer. Nunca en mi vida me hubiera imaginado presentar un proyecto en 2 minutos. Para eso estuve trabajando. Muy bien, Gabriel. ¿Eh? Te lo hiciste muy bien, Gabriel. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo muy bien. Sí, me acuerdo. Tú sabes que, como te dije, la organización del año es realmente la agenda de la compañía y es una agenda también, es la agenda operacional, porque manejando filiales, países, equipos, productos, tú tienes que siempre también que estar al contacto de tus equipos. Entonces, realmente es una mezcla entre la agenda de la compañía, presupuesto, business review, para ver cómo es el business, cómo está yendo, oportunidades, etcétera, etcétera. La parte puro operacional para resolver los problemas, porque también tú lo sabes, hoy en día hay muchos problemas. Yo digo siempre algo a mis equipos, los digo, yo no soy, no es porque soy su jefe que yo tengo solamente que tener las malas noticias, yo también quiero tener las buenas. Entonces, por favor, cuando hay una buena noticia en su mercado, yo quiero ser informado, porque muchas veces, Gabriel, la gente solamente te dice, yo tengo un problema. Entonces, tú eres el garbage manager y nunca recibes las buenas noticias. Y yo digo a mis equipos, no te olvides también de las buenas noticias para tu jefe. Qué buena reflexión la tuya. Cuando usaste el término garbage, la basura, el gerente de la basura, te llega lo peor, es verdad. Te llega lo peor. Entonces, ¿sabés que es la primera vez que lo escucho puesto así y es una reflexión importantísima? Porque tienes absoluta razón. Siempre uno recepciona lo peor y con los jefes peor, con la gente lo peor. Y los jefes tampoco te felicitan mucho. Cuando vos cumplís con los objetivos, cumplís con tu trabajo. Cuando no cumplís, ¡pa! Sí, no. Y sobre todo ahora con el COVID-19, te lo puedes imaginar, todo el mundo está un poco deprimido, estamos todos trabajando de la casa y entonces yo quiero y motivo los equipos también a compartir las buenas noticias, no solamente conmigo, pero también a nivel del grupo, porque hay que quedar también la motivación alta. Es muy, muy importante durante estos tiempos muy difíciles, porque el COVID-19 realmente es algo duro para los equipos, para las compañías, para las familias, para los países, para el mundo al final. Entonces es muy, muy, muy importante también ver cómo se manejan las buenas noticias para tratar de subir el nivel de energía de la gente, porque es complicado ahora, complicado. Entonces yo paso mucho tiempo también en contacto con mis equipos para esto. Si el liderazgo es un desafío, y por nuestro estilo, vos sos francés, sos latino, uno necesita del contacto, incluso todos, hasta otras culturas también. Liderar en la virtualidad o a remoto es muy complejo. Es muy complejo. Te comparto. Sí. Hablaste mucho de equipo, y esto es obviamente clave en un aspecto del liderazgo. ¿Cómo, si yo quisiera trabajar en tu equipo, qué tengo que tener para trabajar en tu equipo? ¿Qué cualidades, qué pretendés de la gente para trabajar en tu equipo? ¿Cómo armás tus equipos? Obviamente es una pregunta complicada, porque
tú hablabas de Claude Rossier, que fue mi primer jefe, y me decía, Jan, cada vez que contratas a una persona, ¿cómo se dice? El éxito para que se quede esa persona en la compañía es 50%. Entonces yo era un joven, joven gerente en aquella época. Entonces, y me dijo esto a mí cuando entré en la compañía en Galderma. Y me dijo, Jan, acabas de entrar y tienes 50% de posibilidad de quedarte conmigo, trabajando conmigo. ¡Wow! Pero era suizo. También los suizos son muy, muy directos. Tremendo. Escoger una persona para trabajar siempre, tú no sabes. Entonces, es una mezcla, tú quieres, depende de las posiciones también, ¿no? Experiencia, tú tienes que tener tu checklist para dependiendo de la posición, del cargo dentro de la compañía, de lo que quieres realmente. Pero al final, yo siempre quiero gente con energía, que tiene pasión en la vida también, que pienso que es importante. Gente con energía, con experiencia, ¿no? Que es, vamos a decir, lógico. Pero, y también mi última pregunta, Gabriel, siempre que yo tengo una entrevista, yo pregunto a la persona si tiene suerte en la vida, porque yo considero que me siempre es interesante escuchar lo que se contesta a esta pregunta, si tiene suerte en la vida, porque es una forma también de optimismo. Y yo quiero siempre trabajar con gente optimista que tiene suerte también. Y tú sabes que en Asia esto también es muy, muy importante, la suerte. Pero al final, para volver a un tema más serio de contratar, es gente que tiene los mismos valores que yo. Obviamente hay una parte de gut feeling, que tú vas a decir, me gusta más este que otro, pero el gut feeling para mí también es importante cuando yo contrato una persona, y siempre pienso a la integración dentro del equipo. También es algo muy importante. Cuando tienes ya un equipo instalado fuerte y colocas una persona nueva, hay realmente que hacer, que tomar mucho cuidado. Hago también algo, lo que hago siempre es también, yo pido una presentación PowerPoint de 5 slides sobre un tema específico. Así yo veo también cómo ellos se comunican. Para mí es algo también importante que hago cada vez que veo que tengo que contratar. Muy interesante. La cultura es importante. Entonces, vos que trabajaste, podemos decir, en las Américas, Europa y ahora Asia. ¿Qué diferencias culturales en la gente? ¿Qué patrones comunes tienen los ejecutivos de esos países? ¿Qué patrones comunes y cuáles son aquellas diferencias? Dado que contrataste gente en 3 continentes y lideraste gente en 3 continentes, y si consideramos América en 2, en 4. Sí, sí, es diferente, porque cuando vas a contratar gente en Latinoamérica, vas a encontrar gente que está siempre más alegre, o sea, que habla bien. Lo que es interesante en Europa, el tipo de educación también, ¿eh? La gente mucho más reservada. Cuando pasas una entrevista, tú puedes ver candidatos muy, muy tímidos. Esta parte de timidez la ves mucho menos en Latinoamérica. Y Estados Unidos no. Ellos son muy, muy preparados cuando llegan. Son muy, muy bien preparados para vender, para hablar de ellos. En Europa, no tanto. Entonces, hay que, obviamente, cuando entrevistas es siempre muy, muy diferente. Y en Asia,
depende también, porque vamos a decir que algunos países como Filipinas son casi americanos, comunican mucho, les gustan bailar, danzar, es un poco atípico dentro de Asia, eso es de las Filipinas. El resto es bastante común, diría, gente más reservada, no le gusta mucho hablar de ellos en Asia, por ejemplo. No puedes preguntar mucho de lo que les gusta, o sea, las cosas personales no es un tema que les gustan tocar. Entonces, sí, es bastante diferente. Yo en mi equipo hoy en día, yo tengo gente de menos de 30 años que cuidan de la parte digital. Lo puedes imaginar, hoy en día la parte digital es algo que es muy, muy importante. Y yo tengo gente de mi edad. Entonces, pero al final, el management es igual en todas las partes del mundo, Gabriel. Es igual. Coincido plenamente, y sobre todo hay una cultura de clase global. El management sigue siendo management, hay que hacer lo que hay que hacer y hay que hacerlo con un nivel de eficiencia y la verdad que exactamente. Exigencia, exactamente. Sí. Tú sabes, sí. En ese sentido, siempre me acuerdo, hay un ejecutivo que fue muy controvertido, pero muy conocido de la Renault, Carlos Ghosh, que decía eso, el manager no es manager, porque ahí tenía también una característica muy intercultural, no era como portugués, o brasilero, francés, trabajó en Japón y dirigió la Renault durante mucho tiempo, ¿no? Después ahora, pero bueno, fue durante muchos años un ejecutivo clave en la industria automotriz. Y terminaba con esa conclusión, ¿no? Que después de pasar por todo el mundo, el aspecto del management es fundamental. Ahora, yo puse mucho hincapié en la gente, ahora vamos a entrar al negocio, porque creo que el desafío de liderar personas tal vez sea uno de los mayores desafíos de la alta dirección. No sé si coincidís, porque si bien nosotros tenemos que lograr objetivos de negocios, pero sin las personas no lo podemos hacer. Sí, tú quieres hablar del liderazgo de forma general, Gabriel. Por ejemplo, si te interesa algunos aspectos, me parece que yo tengo. No, yo pienso que tú tienes razón. Tú, cuando hablabas de Xavier Yon, que era un líder, y tuvimos esta oportunidad de trabajar con este tipo de líder. Yo también tuve la oportunidad de trabajar también con otras personas que tenían un liderazgo muy fuerte. Entonces, esto te inspira y esto también te hace crecer. Inspirador. Te desarrolla. Por ejemplo, ya se suele decir que uno nace como líder. Honestamente, para mí, yo no me considero, como sabes, un Napoleón. Yo me considero una persona normal que, como te dije, que tiene mucha energía. Es algo muy, muy importante porque hoy en día la energía es algo que hace falta. Empatía también para mí es muy, muy empatía, importante. Sí. Y mucha determinación, ¿no? Entonces, para llegar a un objetivo común, ¿no? Porque al final, Gabriel, uno solo no puede hacer nada en una compañía. ¿Qué es lo que no te gusta hacer? Porque tu trabajo debe haber cosas que te gustan hacer, ¿y qué es lo que no te gusta? Lo que no me gusta, honestamente, hay momentos, para mí, yo no te voy a decir que hay cosas que me gusta, tienes que hacer todo, entonces al final tienes. Pero obviamente la parte de recursos humanos a veces tienes temas sensibles durante 30 años, cuando tienes
que, como se dice, desvincular una persona. Desvincular una persona es algo, no puedes dormir muy bien, porque tú lo sabes, cuando uno tiene que salir, a veces no es su culpa, porque tomamos, no era la persona correcta para trabajar, tomamos esta decisión a veces, y entonces la equivocación no es solamente de la persona, pero también de la compañía cuando decidimos. Entonces, siempre traté de manejarlo de la mejor forma, pero no hay una buena forma de hacerlo. Entonces, esta parte sí que puedo. Yo te iba a preguntar cuáles son las decisiones más difíciles y seguramente las decisiones de las personas y aquellas que tienen que ver con la desvinculación de una persona deben ser las decisiones más difíciles o más, digamos, que cuestan más trabajo tomar, ¿verdad? Sí. Dentro de las decisiones más difíciles que tienes que adoptar, sí, desvincular una persona, o también cuando tú tienes, estás en una compañía hace muchos años y tienes que, y quieres tal vez tener un proyecto nuevo, también es una decisión. Tomar la decisión de abandonar una compañía para ir a otra. Después de 20 años yo tomé la decisión de salir y fue una decisión muy, muy difícil. Porque después de 20 años tienes amigos, conoces el negocio, hace parte de la compañía, pero no, al final, algo muy importante, Gabriel, somos libres, entonces, mismo después de 20 años, es bueno tener un nuevo reto y colocar y tomar riesgos, que yo pienso que es algo muy importante, porque me preguntaba que el otro día qué me inspiraba, para mí lo que me inspiran son las personas que toman riesgos personales. Tú sabes, tú conoces a Zuckerberg. Él decía que the biggest risk is not taking any risk. Claro, exactamente. El riesgo mayor es no tomar riesgos, exactamente. Exactamente, excelente. Excelente. En este sentido, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que te gratifica de tu trabajo? Oh, que lograr un éxito. Para mí lo más es cuando tenemos, es celebrar un éxito con el equipo. Es para mí lo que más me excita. Salir campeón. Sí. Francia, sí, campeón del mundo. No, yo sé que es muy sensible con Argentina. Encima nos eliminaron en el último mundial. No. Pero sí. No, muy lindo, muy lindo. Bueno, yo soy del Peche, ¿eh? Del Paris Saint-Germain en Francia. Vos también, somos de París. Sí, también, Gabriel. Todavía tengo mi buzo que compré, creo que me acompañó Gabriel a comprarlo ahí en Champs-Élysées. Así que tengo acá un corazoncito de París. La relación, hablamos de la relación de los equipos de trabajo. Relación con pares y sobre todo relación con los jefes, con los dueños de compañía, vos estuviste en una compañía familiar, relación con el management, bueno, vos fuiste siempre top y senior management, pero siempre tenemos un jefe arriba, siempre hay uno arriba, salvo que la compañía sea nuestra. Y en ese caso nuestro jefe es nuestra esposa. Pero bueno, ¿cómo fue, cómo es esa relación con pares y con superiores? En mis dos últimos cargos, mi jefe era el mayor accionista de la compañía. Entonces, yo tenía un jefe que era no solamente jefe, pero accionista. Y era su dinero a la compañía. Entonces, no, es... es que pasas puedes pasar mucho tiempo con el jefe, en este caso, porque hay que explicar lo que haces, o a veces te dejan un poco
más de, ¿cómo se dice?, de maniobra para hacer las cosas. Te dejan un poco de autonomía. Ah, te dan libertad, exacto, autonomía, te dan libertad, autonomía, exacto. Te da un poco más de libertad, de autonomía, exacto, Gabriela. Entonces, yo tuve uno que era muy, muy difícil tener su confianza y no dejaba autonomía. Yo hoy en día estoy con un accionista que deja autonomía y que también da más fácilmente su confianza. Eso es algo importante. Sí, pero son, depende de las personas, ¿eh? Yo te hablo, yo tal vez en mi carrera tuve más de 15 jefes, entonces estoy hablando de los dos últimos, ¿no? Tal vez no 15, pero más de 10, más de 10. Perfecto, perfecto. Ian, voy a ir pidiéndote dos cosas, porque hablaríamos mucho más, pero vamos a tener una, esto va a ser on demand, pero vamos a tener una entrevista en vivo. Y... Claro, te agradezco porque mi esposa me espera para hacer la cena. Sí, exactamente. Claro. Entonces, para finalizar, te voy a pedir dos cosas. Primero, así vas pensando. Primero, si hay alguna pregunta que yo no te hice y vos quisieras que yo te hubiera hecho. Y después que nos dejes un mensaje final para la audiencia. Si bien la audiencia puede ser amplia, porque esto lo van a ver en el canal YouTube, en general, los que supongo que más te van a ver van a ser profesionales jóvenes y alumnos que se están por graduar en una carrera que es la licenciatura en administración en Argentina, no sé si en Francia cómo se llama, pero sería básicamente una carrera de negocios, ¿no? Como si fuera, no es un MBA porque es una carrera de grado, pero es una licenciatura en administración. No sé cómo, cuál es el término en Francia, no me acuerdo. Es de la, digamos, sí, sí, pero... es una escuela de administración que le llaman, ¿verdad? Sí. Business School, ¿no? Business School, exactamente. Business School. La idea es eso. Entonces, por un lado, ¿qué pregunta no te hice y te gustaría? Y por otro lado, un mensaje para toda esa gente que puede aprender mucho de vos y que seguramente te admira porque tenés una carrera brillante. No, entonces, como chiste, Gabriela, una pregunta que no me hiciste, que me gustaría que es tal vez, no sé, me podrías preguntar si un día piensas retirarte. Bueno, muy bien. Pero después de 30 años trabajando, pero la respuesta, Gabriel, es no. Yo pienso que tengo mucho placer trabajando y porque yo estoy aprendiendo todos los días, es lo más importante. Y desarrollar negocios, yo quiero hacerlo algunos años y no parar, porque es... yo pienso que mismo, sabes que hoy en día se habla mucho, sabes, de, okay, de cuando tienes más de 50 años, no, tal vez es momento de retirarse, ¿eh? Y eso es una situación, no solamente, pero en Francia, cuando tienes 55 años, te ves como un viejo. Esto no lo aguanto, Gabriel, por eso te digo que para mí, quiero trabajar todavía muchos años desarrollando personas, negocios y siempre haciéndolo con mucho placer. Y después tengo las palabras finales para los estudiantes de la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas de Lomas. Diría que ustedes están en la parte más emocionante de... porque tienen toda la vida por adelante. Algunos, me imagino, saben lo que quieren hacer, otros no todavía. Y hay que afrontar la vida con, si yo tengo que decir algo, porque ellos van a empezar a trabajar, hay realmente que afrontar la vida con optimismo, porque actualmente con el COVID-19 todo es muy complicado, entonces hay que afrontar la vida con optimismo, no tener miedo de nada,
Y al final, después, aunque no sé si van a tener la oportunidad de volver a viajar como viajamos nosotros, ¿eh? Hablábamos de muchos viajes, pero el mundo es muy grande, ¿eh? Y va a dar muchas oportunidades para aquellos que toman riesgos. Entonces, tomen riesgos en su vida profesional y les va a dar cierto. Buena suerte a todos, porque, como lo dije, necesita de un poco de suerte también en su vida profesional y personal. Muchas gracias. Realmente yo disfruté muchísimo, aprendí y sobre todo me emocioné mucho porque si bien habíamos hablado por teléfono, fue muy emocionante estar un poco más de una hora conversando con una persona que admiro, estimo y que tengo el mejor de los recuerdos de una de las etapas más lindas que me tocó transitar en mi carrera laboral. Gracias por la gentileza de brindarnos tu tiempo. En un día, aclaremos, hoy es domingo en Singapur y estamos alrededor de las, serán cerca de las 9:30 de la noche en Singapur, seguramente vas a cenar con tu familia, nos has dedicado este tiempo. Para mí es un honor, un placer, y la semana que viene vamos a desarrollar el formato online, en vivo, que para nosotros en Argentina va a ser día sábado por la mañana, alrededor, después te doy la hora precisa, y va a ser por la tarde-noche de Singapur. Así que bueno, has hecho un aporte muy valioso para toda la comunidad, la gente lo va a valorar mucho. Te agradezco, te felicito y espero que vos te hayas sentido cómodo, porque la verdad es que tuviste que hacer una entrevista en un idioma que dominás, pero que hace un tiempo que no hablás, pero la verdad es que fue espectacular. Estuviste, de mi punto de vista, con un castellano espectacular. Y espero que te hayas sentido cómodo. Tengo el mejor profesor. Tú eres el mejor profesor. No, muchas gracias. Sí. Hablando cuando dijiste lo del retiro, yo tampoco me retiré, pero dejé un poco la vida corporativa. Tú sabes, a veces no es tan sencillo. Yo ya tengo 61. No sé si volvería a la vida corporativa, pero estoy haciendo cosas que me gustan, porque creo que pasa un poco por eso, ¿no? Buscar en cada momento lo que más te gratifica y seguir. Uno no se retira nunca. Yo suelo decir que uno cambia la agenda. Okay. Muchas gracias, Gabriela. Fue un placer verte, porque la última vez hablamos por teléfono, pero es mucho mejor verse. Es sí. Como si fuera en frente de mí. Un grande abrazo, Gabriel. Muchas gracias. Nos vemos el sábado. Sí, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, un gran Gabriel. Abrazo chao, para chao. Todos y para tu familia okay, que gracias. No conozco, pero muchas gracias. Okay, lo mismo para ti. Chao. Merci. Chao.